Bueno, Diego, contanos tu relación con la foto. ¿Existe? ¿Hay? ¿No hay? Mi relación con la fotografía empezó a ser más por el lado del registro, de la documentación. Juega en el proceso de realización de la obra como para ir empezando a registrar primeros pasos de ponerle, no sé, un mural callejero, ¿no? Y mi primera relación es hacer un registro del campo, de esa pared. O sea, voy con mi cámara a registrar ese lugar que después esa foto bajo en mi computadora y tengo la foto del espacio, la imprimo, dibujo arriba de esa real pared, de esa arquitectura. ¿En qué lugar te vamos a ver sacando fotos? Y ahora estamos encarando, vamos a ir para como el punto neurálgico de Liniers, que es confluente entre la estación de tren, la terminal de colectivos, la iglesia San Cayetano, que es como la super iglesia del barrio. Pensé en algo que cruza muy fuerte mi trabajo, mi obra, como un marco de influencia. Es el enclave de esas calles donde está la iglesia de San Cayetano, donde está el patrono del trabajo, las santerías del barrio, donde está este cruce bastante opuesto entre santos y demonios, que eso ya lo vamos a ir viendo. El barroco especial de este cruce sinuoso entre provincia y capital, donde Liniers es un lugar, un punto neurálgico y de embudo. El barrio boliviano, cruzando Rivadavia, que esa es una fuente de inspiración increíble. Por lo latinoamericano, por esa cruza de colectividades que habitan nuestro suelo, ¿no? Y por toda esa cosa que, folclórica que a mí me interesa, ¿no? Bueno, esta es una santería que me interesa mucho fotografiar, ¿no? Por la calidad de esculturas. Porque lo que vamos a ir viendo es que son esculturas que están hechas en producción en masa, ¿no? Hay artesanos que las hacen, que se notan que son unos artesanos muy grosos de cómo trabajan, ¿no? Y hay otras que también me gustan mucho, que están hechas a los apurones y mal pintadas, ¿no? Ya por ahí es un poco el fetiche que tengo con estas imágenes que me llaman la atención, ¿no? Y cuando vos vas a sacar una foto de un elemento que ves, a la hora de sacar la foto, ¿la sacás como, bueno, para tenerla y la guardo? ¿O tratás de buscarle, ver de acá, de allá, el fondo, foco, mirá, acá? Ahí hay, creo que, me empiezo a reír porque me acuerdo de mi pareja, de mi novia, que me dice, mirá, sos pintor, ¿eh? Y sacás estas malas fotos. Me río porque me hace, viste, el comentario de que por ahí con la foto soy, viste, como... No le doy ese espacio, es como que saco como... La obra y muchas veces están como borroneadas o fuera de foco y trato de ponerle, viste, la mayor de la onda, pero lo siento más como un pasaje. Y bueno, acá está San la Muerte, me voy a hacer una toma de este personaje que generalmente es el santo en las zonas de Chaco, de Corrientes, de Formosa. Es el santo de los presidiarios, ¿no? Hay todo un culto en las cárceles como una cosa media tumbera, ¿no? La iglesia de San Cayetano, la iglesia ícono del barrio de Liniers. Es una iglesia que es grande, pero qué increíble, ¿no? Porque cuando era más chico la sentía muchísimo más grande. Es gracioso esto, ¿no? Bueno, acá hay una cruz de madera tallada que dice quinto centenario de la evangelización del Nuevo Mundo. Es una composición que me interesa mucho y que en mi pintura la he abordado mucho. Este fondo rojo, la cruz, ciertas cosas de composición,
de maneras que siento que en mi caso me han influenciado para la realización de mis pinturas. Y allá está el edificio donde viví unos casi 20 años, ¿no? Bueno, esta es la foto del edificio donde vivía, que hoy vive todavía aún mi madre. Y después, bueno, las vías del Sarmiento, ¿viste? Y en la dirección que saqué las tomas, pasaba el tren hacia zona oeste. Muy bueno. Por ahí me pasa que con la cámara y la fotografía, por ahí el tema de los paisajes, de cierta cosa como por ahí de documentación turística, no me interesa. Utilizo la herramienta de la fotografía y de la foto para por ahí otras cosas que tienen que ver más directamente con la pintura. Siento que son huellas que me interesa registrar para luego decodificar, no sé, en dibujos, en murales, elementos que después se van transformando en obras. Me encantan los nombres de cada personaje, ¿no? Que le ponen ahí en sus etiquetas, ¿no? Cómo están pintados a mano también, ¿no? Viste ciertos detalles, ¿no? Como de una escultura hecha de una forma muy, de una producción en masa muy popular, ¿no? Es muy emotivo esto. La verdad que me trae recuerdos increíbles esta escuela, ¿no? Bueno, este era el espacio de donde se hacían las obras de teatro con los maestros, ¿no? Y me acuerdo que eran fechas como muy fuertes, ¿no? Fue año... Yo me acuerdo mucho de la época de Malvinas, acá, y que teníamos las noticias de la invasión, de venían los ingleses, cantando el himno Malvinas, acá está el mástil. Y la foto de grado era acá. Traían un pupitre, ponían acá un pupitre y uno se sentaba y nos sacaban las fotos con el mástil. Y ahí en las gradas estaba todo el grado y nos sacábamos la foto de la división del grado. Estos fueron mis primeros lugares de exposición, ¿no? Y vamos a ir ingresando para Falcón José León Suárez, que se lo denomina como barrio boliviano, ¿no? Mirá lo que son estos locales, las especias, las verduras. Es un caos increíble. Bueno, ¿cómo fue, Diego? Bien, la verdad que bien el recorrido, ¿eh? Por todos los sitios. Ah, revisitando todas esas imágenes. Un reencuentro, además. Sí, la verdad que sí. A ver, sí, mostrame, anda mostrándome fotos, sí, y contándome. Mirá, empezamos, viste, las santerías. Los recorridos de las santerías, enfrentados a las esculturitas del culto católico, las de Imanyá y de rituales de Yu. Todas, bueno, velas, collares. Lo interesante de cómo arman estas santerías, ¿no? Pareció interesante, ¿no? Pues mirá la mezcla, ¿no? De la mujer, del cuerpo desnudo, de la balanza, como de la justicia y San la Muerte atrás, ¿no? Custodiado por dos calaveras. La verdad que es un sinfín de imágenes que te dan ideas, ¿no? Para producir. ¿Viste? Estas cabezas. Esta es una cabeza de diablo, un diablo negro, de rituales africanos. Todo esto quedaba a la vuelta de tu casa. Sí. O sea, conviviste siempre con estas imágenes. Total, era el paso de levantarme, desayunar en mi casa, e ir a la escuela y pasar por estas santerías, ¿no? Como que... Nada, era lo habitual, ¿no? Es como una invasión de imágenes, Linier. La verdad, esta parte es también como barroca, pero muy diferente, ¿no? La
Hacete amigo de San Cayetano es muy bueno. Hacete amigo, sí, sí. Me pareció un cartel curioso, ¿no? Y los informes, ¿no? Me gusta San Cayetano. En la ¿no? época la de Hacete fan, ¿no? Claro. ¿Viste? Y bueno, ¿y qué los tiene, ¿no? La iglesia 2.0. Total. Aparte todo lo que pasa en el mercado, ¿no? El comercio, la relación como un lugar social de encuentro, la venta de sus productos, ¿no? Algo tan como de ritual, tan ancestral también, ¿no? Que sigue pasando, nada, en nuestros días, ¿no? Viste que también en una cuadra la cantidad de gente que pasa, o sea, y que está haciendo... Hay una cuadra llena de santerías, la escuela, la iglesia, sí. Cruzás la barrera... Sí. Tenés esta suerte de mercado con locales. Sí, y después lo interesante de los vendedores ambulantes, de que todo sucede en la calle, ¿no? Como decía antes, ¿no? Por ahí en este tipo de recorridos tenía esta idea como de que uno viene a entender, a encontrar respuestas de lo que es uno, de por qué uno trabaja de cierta forma o del misterio de a muchas veces de dónde vienen las imágenes que a uno le salen, algunas veces muy conscientes, otras más inconscientes, y por ahí este recorrer habla de eso y me hace entender muchas cosas que en esas cosas me veo y termino siendo yo, ¿no?